Buenas tardes. Bueno, amo a Chile. Now you have heard all the Spanish I know, which is very embarrassing because I have been here many, many, many times since. Can you hear? Is it working? Can we get the sound working? We have the slides working. We can't get everything. Can we get the sound working? Can we get the sound working? What's that? Wait a minute, okay. Go back to the, must I turn on? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
ocurre, bueno, ocurre en muchos de nuestros sistemas corporales, pero en el cerebro es uno del que conocemos mucho. Nuestro cerebro, cuando la guagua ya nace, el bebé genera 700 conexiones sinápticas por segundo luego del nacimiento. Toda la información entrante al bebé está siendo catalogada en su biblioteca, digamos, mediante estas conexiones sinápticas. Y mientras crece, el 80% de su peso lo gana en sus primeros 3 años. Entonces, del nacimiento hasta los 3 años de edad es considerado un periodo de importancia crítica. Vamos a estudiar la otra cara de la moneda, porque estamos hablando de la prevención. Si no existe buen soporte de primera infancia, vemos que existe obesidad, mal control de asma, vemos problemas de abuso de alcohol y drogas, problemas de salud continuas y crónicas, los vemos en adultos. Hipertensión, cáncer, enfermedad cardíaca, se puede trazar a una primera infancia de mala calidad. También vemos salud mental, problemas de salud mental como suicidio. Ahora queremos ver el nacimiento de Head Start. ¿Han escuchado de Head Start? Bueno, Head Start fue un programa que comenzó en los años 1960 y se inició por un hombre llamado Julius Richmond y una mujer llamada Betty Caldwell. Y ellos son los héroes de primera infancia. Y ellos generaron una hipótesis muy importante. Y esta era que la primera infancia, la estimulación y desarrollo y la nutrición, digamos, de la primera infancia puede disminuir los efectos de la pobreza. Y nadie había estudiado la trayectoria de desarrollo de los niños pobres, porque la ciencia de primera infancia se basaba generalmente en el estudio de niños de profesores universitarios. Esta es la Universidad de Syracuse. Este es el laboratorio de primera infancia y la mayoría de los niños que acudían eran los hijos de los profesores. Pero Richmond y Caldwell dijeron, ¿qué ocurre si estudiamos a los niños que provienen de la pobreza? Y esto es lo que encontraron. Vieron que el desarrollo, la inteligencia de los niños que eran pobres, se redujo cada vez más. Estos son 12 meses. Y perdieron su capacidad de hacer algo del aprendimiento que los otros niños estaban aprendiendo. Y esto lo documentaron una y otra vez. Se preguntaron, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué pasa si intervenimos? Y esto involucraba nutriendo a los niños, estimulación, trabajando con los niños, proporcionando a los padres el conocimiento de primera infancia. Y ¿cuál fue el resultado? Pudieron traer a estos niños al nivel de etapa regular y esto fue increíble. Ahora, recuerda que les mencioné que hicieron esto y preguntaron, ¿podemos amortiguar el efecto de la pobreza? Ahora, si recuerdan, en la década de los 60, se había declarado una guerra contra la pobreza, pero no tenía soldados, no tenía municiones, pero había escuchado de Julie Richmond y dijo, oh, aquí hay alguien que tal vez sepa algo sobre cómo afectar la pobreza. Y aquí está Dr. Richmond cuando se firmó el inicio de Head Start. Y Head Start es un programa increíble. Reunió salud, nutrición, educación de primera infancia, servicios sociales y el involucramiento parental. No puedo sobreenfatizar la importancia del involucramiento, el compromiso de los padres y reclutación de voluntarios. Y esto es muy importante. La participación máxima posible de los pobres. No hagamos las cosas a las personas,
personas, hagamos las cosas con las personas, capacitaciones, etc. Ahora en los Estados Unidos existen más de 30 millones de egresados de Head Start. Y hemos aprendido muchísimo de ese programa. Les voy a hablar un poco acerca de qué sabemos sobre la prevención. Han habido muchos estudios de programas de primera infancia. Ninguno fue tan grande como Head Start, pero han habido estudios más pequeños, estudios agregados, y han podido demostrar, tuve la fortuna de estar en uno de estos estudios, era que han aumentado la egresión de enseñanza media, mayor participación, buenos empleos, y incluso el ser mejores padres debido a Head Start. También han disminuido la probabilidad de que alguien vaya a la cárcel. Y han habido algunos estudios excelentes estudiando los efectos de la salud a tiempo, a largo plazo de estos programas, mostrando mejor estatus de salud, mejores programas en la salud, una disminución en hipertensión, en obesidad y necesidad de atención de salud. Y hay un economista, James Heckman. ¿Alguien conoce a James Heckman? Si está interesado en esta área, estudie el sitio web de Heckman, porque él ha recolectado todos estos datos y ha estudiado las consecuencias económicas de estos programas. Y lo que él ha descubierto, ha descubierto que programas de primera infancia tienen un retorno sobre la inversión de 7 a 10% por año. Eso es bastante bueno. Hablemos rápidamente del rol de Chile en el desarrollo de primera infancia. Como les mencioné, en 2006 es el principio de Chile Crece Contigo, y este es un programa único en el mundo porque involucra a todos los niños de Chile. A un nivel, existe información y recursos que pueden usar padres en todo Chile o apoderados, y hay programas muy específicos para niños y también programas para niños que están en cualquier, que tienen algún tipo de problema de desarrollo. Es un programa que comienza con el nacimiento y ahora llega a la educación básica. Y este año fue el aniversario número 10 de Chile Crece Contigo y hubo muchas celebraciones. Y se demostró que aquí en Chile están gastando 0,5% del PIB de producción interno bruto, y pueden ver cómo está en comparación a otros países, y esto ha aumentado en el tiempo. Y esto es difícil de ver. Aquí está Chile. Este es Chile, el cuarto gasto mayor en infancia temprana es aquí en Chile. Y aniversario número 10, hubo muchas celebraciones hablando de los números de niños que se habían servido, atendido, los materiales que se entregaron, y también camas y juegos y juguetes y alimentos. Y hubo un informe que la presidenta Bachelet entregó que más de 2 millones de mujeres embarazadas se habían monitoreado, de 6 de cada 10 nacimientos eran ahora asistidas por un miembro de la familia. Esto fue un cambio enorme en la práctica. Hubo contacto de piel a piel con los bebés y también y el entregar pecho por los primeros 6 meses. Muchos niños fueron protegidos por el programa. Y uno de los las partes muy interesantes para mí, 40% de los niños que se habían retrasado ahora estaban al mismo nivel de los demás. Y estas son estadísticas increíbles. Ahora, un punto muy importante sobre Chile Crece Contigo es que es un programa que comenzó con un gobierno, continuó con el siguiente y volvió con el próximo gobierno. Y habiendo escuchado a presidente electo Piñera hablar de este tema,
¿Qué va a seguir con este gobierno? No es un tema político, es un tema de importancia para todo el país. Entonces, ¿cuáles son algunos de los desafíos? Existe el desafío de mantener una alta calidad, asegurarnos de que todos los niños estén recibiendo estos programas que deberían estar recibiendo a nivel local. Seguramente que están todos de acuerdo que debe haber prestada más atención a lo social, debe haber mayor inversión en esto y protección social, y también debe haber mayor protección a niños con habilidades diferentes. No están incluidas muy bien en el programa, pero existen oportunidades increíbles y hemos escuchado de muchos programas sobre datos, Big Data, y ustedes tienen la oportunidad aquí en Chile de hacerle seguimiento con estos niños y aprender muchísimo acerca de la primera infancia. Chile tiene una oportunidad única debido a al RUT de cada niño. Tiene información sobre su salud, sobre su educación, y puede hacer muchas cosas con esta información. También pueden seguir sirviendo como modelo global. ¿Y por qué es importante? Bueno, es porque alrededor del mundo, más de 200 millones de niños no alcanzan su potencial de desarrollo. 200 millones de niños. Esto es un crimen. Y hay países que son afectados mayormente, por supuesto son de países de ingresos menores, y la razón por la cual no están cumpliendo con su potencial es debido a desigualdad, pobreza y mala nutrición. Pero el desarrollo de primera infancia está creciendo en todo el mundo, y volví recién de India. Me reuní con personas en India, Perú, Indonesia, Sudáfrica, que están haciendo cosas increíbles en primera infancia. Y es que hay algunos países que están haciendo este trabajo multisectorial que está haciendo Chile. Y Chile es uno de los países que está siendo promovida o mencionada como un modelo global. Ahora, los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen primera infancia o infancia temprana, y esto puede impulsar esta transformación que queremos lograr en los próximos 16 años. Para terminar, Chile Crece Contigo se ha reconocido internacionalmente como programa modelo. Debemos ver si lo podemos escalar, tal vez hacer estudios longitudinales para poder mejorar lo que funciona y lo que no funciona. Y esto sería una agenda futura para la ciencia y para las políticas. Entonces, un mundo saludable proviene de un inicio temprano saludable. Y hay una otra palabra que sé en español. Es gracias.